Manuel Prior ya tiene su placa de homenaje en Puerto Llano, cerca de la plaza del Ayuntamiento. El pintor contó en su intervención cómo era Puerto Llano cuando era joven. En fin, muy agradecido de corazón este homenaje que se me hace. Seguiremos juntando y acordándonos. Yo sueño con Puerto Llano. Es lo que mamaba. Y eso, pues, tantos personajes. Bueno, es una serie de personajes que ya han desaparecido. Algunos muy graciosos. Había un ciego alto, no me recuerdo cómo se llamaba, que y no llevaba bastón. Era un hombre alto y iba anunciando y decía: si no lo veo, no lo creo. Lo bien surtida que está la droguería Timoteo. No conozco, eso lo habrás oído alguna vez. Sí. ¿Cómo se llamaba este hombre? Sí. Y otra cosa que decía, dice: esta noche en la Plaza de Toros, las cuatro plumas, esta noche voy yo. Siendo ciego, ¿no? Era muy gracioso, sí. Y pasaba por la calle La Tercia anunciando, cuidado, estos aparatos, anunciando todas estas cosas, sí, sí. Bueno, era un zoco, Puerto Llano. Luego había también, a la bajada de la calle esa que baja a la Plaza Chica, ahí ponían las telas y ponían unos toldos blancos para que no les diera el sol a las prendas. Este me está dando la lata. Estamos, y era muy bonito, ¿eh? Porque ponían varios. Había una mujer que era muy rubia y muy roja. Parece que la estoy viendo. Era ya muy mayor. Estará en el cielo. Pues, y era muy bonito aquello. El alcalde de la ciudad agradeció el trabajo de Manuel Prior y puso en valor su figura. Manuel Prior nació muy cerca de aquí, en la calle Nueva de Puerto Llano. Pero a poco de nacer, sus padres se mudaron aquí, donde estuvo en su día la calle Libertad. Una calle que como tal hoy día no existe. Por ello hemos querido inmortalizar el sitio donde estuvo. Hoy convertida en una plaza que nos une la explanada de la Iglesia de la Asunción con el Ayuntamiento de Puerto Llano. Hoy, gracias a Prior, recuperamos el nombre también de la que fue una calle que con el nombre Libertad representaba el espíritu de quien durante años de su infancia y juventud jugó por estas calles y llenó su alma de artista con el sueño de volar por una pasión. Una pasión que le llevó a ser uno de los mejores pintores expresionistas del siglo XX y también del siglo XXI. Gracias, Manuel, por soñar tan alto. Porque tu sueño hoy día nos hace sentirnos orgullosos de ti, de tu talento, de tu obra y de tu personalidad. Manuel Prior, además de ser un artista excepcional, ha sido y sigue siendo embajador de Puerto Llano. Prior capturó la esencia de Puerto Llano de una manera única. Fue aquí, en esta calle y en esta ciudad, donde el maestro Prior se llenó de vida para después desarrollar toda la obra que nos ha dejado en España y en el mundo. Fue maestro de pintores y de artistas. El propio cantante y polifacético artista, también pintor y escultor, Luis Eduardo Aute, realizó varios vídeos documentales y cortometrajes con Manuel Prior. En esos vídeos, Aute llama maestro a nuestro ilustre paisano. En el capítulo de agradecimientos tenemos que dar unas gracias muy especiales a Marga por hacernos tan fácil este homenaje y a Eduardo Ejido por llevarnos hasta Manuel Prior. Este acto es uno de los principales de la programación del Santo Voto 2024 de Puerto Llano.